Hola, ¿cómo están? Buenos días. Va comenzando la mañana. La temperatura marca 17 grados. Comenzamos con 14. Es un ambiente agradable, ligeramente fresco, el cielo soleado y cambia parcialmente soleado hacia las horas de la tarde. Ahí encontraremos condiciones que favorecen al desarrollo de algunos chubascos, pero nada más de forma ocasional y la posibilidad es débil de un 20%, pero es importante siempre señalarla a pesar de que sea un 20% de posibilidad de lluvia que se va a acumular sobre todo por la tarde. Ahí es cuando esperamos encontrar la temperatura máxima, que hoy está calculada en los 27 grados. Y al llegar la noche, pues nada más algunas nubes, ya nada de lluvia ni de chubascos, y terminaremos el día con unos 20 grados. En el transcurso de las próximas 24, 48 y 72 horas, lo que dura la semana, esperamos que las posibilidades de lluvia poco a poco vayan en aumento. Quizá para mañana el panorama es muy similar, nos quedamos con cielo soleado, el ambiente cálido por la tarde en los 27 grados, pero a partir del 15, 16 de septiembre, jueves y viernes, esperamos cielo de parcialmente soleado a mayormente nublado cuando comience el fin de semana, así que seguramente el desarrollo de los festejos del Día de Independencia serán bajo la posibilidad de algunos chubascos que va a ir en aumento, reitero, entre el 40% y luego va a aumentar el próximo fin de semana en un 50%, y esto va a traer como consecuencia que la temperatura pues no aumente a más de 25 grados, y esto se considera a partir del jueves 15 de septiembre para que tome sus precauciones y escuche la actualización del reporte del tiempo que le compartimos en las ediciones del telediario y también a través de las redes sociales de ese telediario y del sitio de noticias. Nos vamos a la región centro. En Monclova, cálido hoy por la tarde, la temperatura avanzará a los 34 grados con 27 al caer la noche y 22 para empezar el día, un día estable porque no tenemos posibilidades de lluvia. Mañana miércoles el panorama es muy similar, el próximo jueves y viernes es cuando estará integrándose la posibilidad de algún chubasco en oportunidades de igual forma que en la capital del 40%, y luego, a diferencia de Saltillo, en Monclova la posibilidad de lluvia se va a extender solo y nada más hasta el sábado, y ya por el domingo daremos paso a condiciones de cielo soleado parcialmente y una temperatura máxima de los 33 grados. Es el reporte del tiempo en las condiciones locales, en la región centro y en la parte norte, el ambiente cálido 33 a 34 grados. Nos vamos a Parras de la Fuente, donde la temperatura marcará de los 14 a los 28 grados. Se prevén algunos chubascos también en Arteaga, no así en La Laguna, en donde empieza a salir el sol, al tiempo que la temperatura empezará a incrementar y llega hoy por lo menos a los 32 grados. Ese es por lo pronto el reporte del tiempo. Que tengan buen día. Continuamos.